Bienvenidos a Nada es Normal TV Show. Hoy con la convocatoria de la Vinotinto Sub-20 femenina rumbo al sudamericano. Ibrahim, comencemos de una vez con eso, que es lo más importante, para después arrancar con lo que sigue. Hola chicos, bueno, sí, como tú estás diciendo, ya está listo. Ya hoy comenzó el sudamericano y Venezuela tendrá su primera jornada mañana contra la selección de Bolivia. Vamos a empezar hablando de las convocadas, ¿le parece, muchachos? Dele, mijo, dele. Ok, tenemos con el número uno en su casaca a Hilary Azuaje, portera de 19 años, que juega en Estados Unidos en la Liga Universitaria de William Carey. Luego tenemos con el número 2 a Zoraida Blanco, defensa de 17 años, que juega en la Liga FUTBEP de Venezuela. Luego tenemos con el 3 a Nazli Sánchez, quien juega en Cúcuta Deportivo en la Liga Betplay femenina de Colombia. Catherine Lobatón, quien hizo vida en el desaparecido Deportivo Lara, y hoy por hoy está jugando en Estados Unidos en la Liga Universitaria. Verónica da Silva, defensa lateral, quien juega en Adifen. Cristina Riva, también de Adifen en la Liga FUTBEP, las dos son de la Liga FUTBEP. Floriángela Posto, una de las más jóvenes, 18 años, y la única que está en Europa, juega en la banca tercera división de España y para mí una de las mejores jugadoras que tiene esta selección a tomar en cuenta. Perdón, Susana Calvetti, quien es defensa y juega, en este caso la ha puesto como defensa, la ha puesto como mediocampo y juega en la Liga FUTBEP. Mariana Barreto, goleadora de los Estados Unidos, del English, juega en la Liga Universitaria y fue la que metió uno de los goles, al igual que Floriángel, en el último partido amistoso contra Perú. María Ángela Jiménez, nuestra capitana, la número 10, la que tiene libertad por todo el campo, que juega con el William Carey en Estados Unidos y para mí la mejor jugadora de esta selección. Andrea Cova, que juega con el Caracas Fútbol Club. Tibaire Rodríguez, que para los que se recuerdan, estuvo con la sub-19 en el campeonato de Evolución que hubo este año y está jugando en la Liga de Israel. Karelis Alvarado, que juega también en Colombia en la Liga Betplay. Gabriela González, quien juega en Estados Unidos. Muy importante, esta jugadora dejó gratos momentos en los dos partidos amistosos que hizo Venezuela contra Perú. Me gustó mucho esta jugadora con mucha libertad. Claudia Pérez, la única jugadora que viene de la sub-17 que vio acción hace poco en el sudamericano. En el sudamericano jugó en la defensa central. Aquí juega más como puesto 5, recuperando y saliendo más con el balón. Rebeca Vega, una de las mejores delanteras. Sin embargo, que es delantera y juega en Estados Unidos como delantera, en el segundo juego contra Perú, la colocaron de defensa y lo hizo muy bien como defensa, pero la ubicaron fuera de su puesto. Fabiana Vázquez, que también juega en la Liga Mediocampo, en la Liga Universitaria de los Estados Unidos. Alexa Majano, delantera, quien acompaña a Mariana Barreto en ese puesto 9. También juega, ha jugado en la Liga FUTBEP y ahorita tiene información de que puede estar jugando en la Liga Universitaria de los Estados Unidos. Frangeli Gaterol, quien juega también en la Liga FUTBEP. Camila Madrid, una jugadora australiana, pero de padres venezolanos, que hace vida en la Universidad de los Estados Unidos. Shakiana Dyer, una de las gemelas, quien viene de jugar también en la Liga Universitaria de los Estados Unidos, y Yailin Bracamonte, la portera que hace vida en el Houston, en la Liga de los Estados Unidos. Estas son las 22 que escogió Pamela Conti para
este sudamericano que empezó hoy y que da cuatro cupos al mundial que se realizará aquí en Colombia a partir del 31 de agosto y hasta el 22 de septiembre. Son cuatro cupos, ya que Colombia está clasificada por ser sede. Resulta que si queda entre esos cuatro, de primero, la gente de Colombia, por supuesto que va a tener el quinto puesto, va a ser en un cupo para este mundial. Entonces, un formato, muchacho, que va a ser dos grupos, clasifican tres por cada grupo y los seis que queden en la ronda final van todos contra todos y los cuatro primeros son los que clasifican. O sea, son dos grupos de cinco equipos cada uno. El Dos grupo grupos de A, cinco equipos. Paraguay, Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador. Hoy jugaron Paraguay, le ganó, 1-0. ahorita ganando 1-0 todavía, le queda creo que 2 minuticos. Sí. Paraguay le está ganando a Ecuador 1-0, Argentina y Perú empataron. Empataron con un golazo de Perú en el segundo tiempo. Sorprendió a las Argentinas que estuvieron dominando por completo el partido. Pero un descuido, una mala salida de las jugadoras argentinas, la defensa argentina, hizo que Perú se fuera arriba en el marcador y después pudo empatar Argentina. De verdad que un buen juego para la arquera de Perú. Ojo, este equipo de Perú fue el mismo que jugó, la misma selección que estuvo los dos amistosos con Venezuela en el Senar de San Felipe. En el primer juego perdimos 1-0, aunque Venezuela dominó todo el juego, no pudo conseguir la valla. Y en el segundo juego sí ganaron las venezolanas con 3 goles. Uno de Barreto, uno de Flor Ángel y el otro de Majano. Ok, en el grupo B está Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. Mi punto es, si clasifica Colombia, Brasil y Chile, que son las tres, no importa que Colombia ya haya clasificado para el Mundial, ya pierde un cupo ese grupo porque no clasifica para la siguiente ronda el cuarto lugar. Me parece que no sé, esa es mi opinión, que el formato, si ya Colombia está clasificado al Mundial y la deja jugando, al estar entre las tres primeras, va a ir y no tiene sentido que Colombia pase y las demás no pasen. Ahí se está perdiendo un equipo, un pase a la No, siguiente. Lo que pasa es que ¿ah? no se va a perder ese cupo. O sea, no me estás entendiendo. Se pierde Clasifican el cupo, tres. dice Rafa el Lobo, pero del grupo, de ese Del grupo. grupo, tú estás perdiendo Ah, el cupo. Clasificar a la siguiente fase, porque allá Colombia no juega nada. O sea, Colombia no está luchando por nada en el sentido de clasificar al Mundial. Entonces le estás quitando un espacio a otro grupo, a otro equipo que pueda ir a la siguiente fase. Ese o es mi sea, opinión. tú entonces, según lo que tú planteas, Colombia no ha debido presentarse para jugar el Sudamericano. Yo te pregunto algo, cuando el equipo para ir al Mundial masculino está clasificado al Mundial, llámese México, Brasil, en que el son caso las de Brasil sedes, en la ellos juegan las antepasada. eliminatorias. Yo creo que sí debería jugar. Pero Porque juegan las eliminatorias. lo deja incompleta. El equipo pierde ritmo, no juega. Pero no juegan las. Rafael, ¿cuál es mi pregunta es? No, pero este es fútbol femenino, Lobo. Este es fútbol femenino. Es Yo te un estoy formato hablando cuáles distinto. son las reglas para ir a un mundial. Los que son sede no juegan las eliminatorias porque ya están clasificados. Bueno, está bien, pero en este caso sí. En este caso Bueno, no, sí. pero me parece que se pierde un cupo Bueno. porque tienes un menos chance de llegar a la siguiente fase, que es para luchar por el puesto. Ahora, mi Fíjate pregunta para los ahí. dos. En Dígame. ese grupo, ¿Venezuela puede clasificar entre los tres primeros? Sí. Sí, puede. Haciendo lo que he visto de la selección, lamentablemente no tenemos a las dos centrales
titulares de esta selección, pero dejaron gratos momentos en los dos juegos contra Perú. Y creo que puede ser, de hecho, el primer juego contra Bolivia y el último contra Chile son los juegos más importantes, ¿ok? Como tú dices, Colombia, que es el segundo juego que tendrá Venezuela, a lo mejor no va de lleno con todo, y es una selección que se le pudiera hacer, en papel se le pudiera hacer rival para Venezuela, tratar de buscar ese empate o ese juego ganado contra Colombia. Fíjate algo, Lobo. De hecho, de eso se trata la encuesta de hoy. ¿Crees que la Vinotinto femenina sub-20 en el sudamericano logra clasificar al Mundial? Bueno, sí, dicen 56, 59%, no, 41%. Yo creo que sí tiene muchísimo chance. Y quisiera escuchar, bueno, ya Ibrahim dijo que sí, que es el especialista certificado de Nada Normal TV Show. Metropolitano y que tenía muchísimo chance. Bueno, eso lo vamos a hablar después. Yo no quiero mezclar un tema con el No, otro, luego, estoy disculpa. hablando de que tenía muchísimo chance. No mezcles una cosa con la otra, por favor. No te molestes, Rafael, pero es la verdad. Pero bueno, Está Rommel bien. Alexander nos dice: retrocedieron 30 años los equipos ¿Quién? venezolanos. José Ramón Ah. González, buenas noches, muchachos, presente. José Ramón González nos dice: ¿por qué aquí los directivos de los equipos, ejemplo Táchira, tenía una nómina excelente el año pasado? ¿Qué pasó? ¿Llegaron con buena plata por los jugadores, los vendieron, trajeron otros a los cuales se les pagaría menos? Para ahí. Desarmaron, sí, pero espérate, desarmaron el equipo, pero no lo sabían, el dinero que ganarían si ganaba cada partido de la Copa Libertadores. Aquí el fútbol no crece por los mismos dueños de los equipos. Ok, te voy a dar las altas y bajas del Deportivo Táchira para esta temporada. Llegaron Jeffrey Vargas de Metropolitanos, Oliver Benítez de Sport Boys de Perú, Carlos Sosa del Carabobo, Carlos Robles del Atlético Huila de Colombia, Daniel Sayomo del Deportivo La Guaira, Armando Araque de Jaguares, Fútbol Club de la Liga de Mayor de Colombia, Andrés Ríos de Defensa y Justicia de la Liga Profesional Argentina, Greiker Mendoza de la Angostura Fútbol Club, el Rami Ruiz Díaz, uruguayo, llega del Plaza Colonia de Uruguay, Kevin Aldesarmi. Llega de Fortaleza. No, aquí dice que salió ya. Bueno, dice que llegó de Fortaleza de la Liga Colombiana. Andrés Murillo, que había quedado libre de Millonarios de la Liga de Colombia. Gianfran Gutiérrez del Ureña. William Tortoleros del Ureña. Y David Téquez del Anzoátegui. Todos Ahora esos los bien. compraron ahorita. Sí, pero ahora, pero para que vea que no quedó tan desbalanceado, porque fíjate los que se fueron. José Luis Marrufo, o sea, se fue José Luis Marrufo, Esli García, que está jugando en Brasil, Gonzalo Ritaco, que aquí yo digo de verdad que fue una baja sensible el argentino Ritaco, que lo fichó el Cienzano de Perú. Gonzalo Motes, que también era argentino, está jugando con Aldo Civi. Eder Farías, que fue para el Deportivo La Guaira. Armando Araque, para Rayo Zuliano. Cristian Cruz, para Real Frontera de la Liga Fútbol 2. Carlos Paraco, para Metropolitanos. Jesús Quintero, para Deportivo Pasto de Colombia. William Tortolero, aparente, no sé, aparente, fue fichado y luego vendió otra vez para el Marítimo. Igual Tegués y todos los que mencioné. Al igual que Giovanni Ramos, que se fue para la Liga Panameña, y Kevin Aldesarmi, que se acabó el préstamo y volvió al Fortaleza. Si puedes ver, el equipo del Táchira se movió, se trajo extranjeros que no tienen una bola mágica para decir si van a tener buen rendimiento o no, pero el equipo, ok, hubo muchas bajas, pero también fueron sustituidas. Pero
Pero no, no es malo cuando un equipo cambia muchos jugadores. Indudablemente. Okay. Punto sustentable, nos saludas y dice, esta vez desde Valledupar, ¿siguen los equipos venezolanos dando muestra de su poca competitividad en la Copa Libertadores y Suramericanas? Wilfred Páez. Esto va con ti, Ibrahim. ¿Qué pasó que no convocaron a Kika? ¿Qué pasó con la Cunti? Primero, para si era para la selección absoluta, la Kika, uno, ahora es que está viendo minutos, después de tener un paro de más o menos aproximadamente después de la Copa América, tuvo como 5 o 6 meses sin titularidad ni ver minutos. Ahora está viendo minutos, pero los problemas que hay dentro del camerino, que siguen diciendo que no hay, que ya están listos, me parece que es parte de eso. Y esta selección que estamos nombrando aquí, esta selección es sub-20, la Kika pasa de eso de hace mucho rato. Ausentes en esta convocatoria sub-20, como dijimos antes, Sabrina Araujo Elorza y Gabriela Angulo, que son las dos centrales de esta selección. Lamentablemente en septiembre las dos tuvieron que ser operadas de la rodilla y están en plena recuperación. Dios quiera que Venezuela clasifique al Mundial para poderlas ver, que yo creo que sí, okay, da chance de que llegue. Es, porque tú dices que esas son las dos bajas, pero esas son bajas por lesión y recuperación, no porque no la haya traído Conti. No, por recuperación de hecho. Sí, pero ¿quién no convocó Conti que debería haber convocado? Mira, en esta selección lo que pasa es que hay muchas jugadoras por fuera. Está bien, pero ¿quién crees tú que, hey, esta debió haber la llamada porque esta es muy buena y no la llamó? ¿Para ti está bien la convocatoria? Sí, hay jugadoras que lamentablemente no están viendo ritmo, que salieron con buenos minutos vistos en la sub-19, en la sub-17, pero que en estos momentos no están al ritmo. Una de las que pudo haber estado aquí se lesionó a última hora, es Karen Vilau, estuvo llamada, es una baja también sensible. Las bajas que han habido han sido por eso, por lesiones. Y sí, claro, la otra es Genesis Hernández. Cuando es lesión. Y Genesis Hernández, que es una jugadora que ha visto acciones en la sub-17, en la sub-19, la vimos hace poco cuando ella hizo un amistoso en Estados Unidos y la puso como central. Se vio bien, sí, por decirlo así, como central, y no fue llamada, fue llamada y no se... Para ti están las mejores, sí. Por lo menos, lamentablemente no sé qué pasa con defensas que llamaron a tan pocas defensas, pero no tengo información sobre algunas defensas. La estuve buscando a ver si veían minutos, no veían minutos, y al parecer no han visto minutos. Okay, pero para mí tiene que ser esta entonces, porque son las que tienen más minutos vistos. Del mundo que tiene ahorita de la sub-20 están las mejores para ti, que tú quieres, sí, el experto y llevas un recorrido. A nivel del mediocampo y la delantera, como estoy diciendo, están las mejores. No hay duda. En la defensa, te repito, busqué información sobre algunas que otras jugadoras y desaparecieron, por decirlo así. No he conseguido información de ellas. Entonces, no te sabría decir si por qué no fueron llamadas o si están activas o no están activas. Entonces, estas son las que hay y así hay que jugarlas. Bueno, entonces un punto a favor de la entrenadora Pamela Conti, tan criticada, ¿no? Hizo la convocatoria que tenía que hacer. Hay algo que era importante, que yo estaba como que asustado de no verla en la convocatoria. No, te estoy diciendo que sí son, porque me asustaba no ver a Rebeca Vega y fue llamada, me asustaba no ver a Mariana Barreto y fue llamada, me asustaba no ver a María Ángela Jiménez, bueno, y a Florian El Aposto y fueron llamadas. Entonces, en pocas palabras, Rafael tiene razón. Yo creo, mira, tú sabes, Ibrahim, yo creo que Pamela Conti te ve. Te observa y te escucha y está tomando nota de todas las cosas, de todas las críticas. Vamos a esperar
Vamos a esperar cuando venga el mundial no, que pidamos. Mañana en el postpartido, después de Venezuela-Bolivia, tú te vas a ir en halagos a Pamela Conti. Yo te quiero ver. Bueno, eso es otra parte. Mañana vamos a ver en el último juego contra Perú, pagamos la alineación, sobre todo el esquema que iba a estar jugando, y creo que va a volver a salir con un 5-3-2 otra vez Pamela. Como lo dije al principio, lo único que he visto jugadoras que están fuera de su posición, pero que contra Perú no lo hicieron mal. Por ejemplo, Rebeca Vega, que es una jugadora delantera, estuvo jugando como carrilera. Pero Ibrahim, me estás diciendo que convocó a las que tenía que convocar. Entonces, porque no había. Una posición que no es, están mal convocadas. Pero es que convocar a la mejor. Vuelvo y te repito, tenemos en el mediocampo y en la delantera muy buenas jugadoras que son las que tienen que estar convocadas. En la defensa, vuelvo y te repito, hay jugadoras que no sabemos qué pasó o no sé qué pasar. No he visto, he buscado por universidades, he buscado por toda la Liga Sudamericana y no he conseguido información de dos o tres o cuatro jugadoras que antes jugaban como defensa. Eso es parte de lo que te estoy diciendo. Que si son estas las únicas que tenemos, hay que jugar con esas jugadoras. Entonces, ok, tú vas a hacer una pregunta, Lobo, discúlpame. Tú vas a hacer una pregunta. Los periodistas venezolanos han criticado a Pamela Conti. ¿Y cuándo? Nunca. Nunca la han criticado. Eso es muy poco. Muy, muy, muy poco. Los que de repente critican o piden otra cosa. Del resto, el 95%, tú lo has visto cuando, sobre todo en este juego contra Panamá, alabándola hasta decir basta, y hay cosas que hay muchas cosas que todavía no funcionan. ¿Qué me gusta de esta selección? Las individualidades que tiene. Que Dios quiera que esas individualidades que tengan hagan efecto, sobre todo las que ya nombré, y que se puedan unir para sacar a Venezuela adelante. Okay, como estratega, esperemos que pueda usar no 11 jugadoras, sino que en cada partido utilice las tres ventanas, que utilice los 5 cambios que pueden hacer, porque este campeonato, al igual que todas las categorías menores, son de un solo día de descanso. Aunque tenemos el segundo juego, lo vamos a hacer con día de descanso adicional, que es contra Colombia. Después viene Brasil y Chile, y son juegos con un solo día de descanso. Entonces, aquí lo más importante es que pueda refrescar las líneas, que pueda saber hacer los cambios y que utilice todas las ventanas y todos los cambios disponibles para poder tener a las chicas frescas cuando tengan que el último juego contra Chile, que creo que es el más importante. Ok, Pastor Santo, buenas noches, gente. Ángel Vicente nos dice, al fin llegaron, muchachos, TikTok me bombardeó hoy, que si el doctor Bitter, Gian Piero Fusco, la cifrina de las prepago y el gordo, de aquí estamos, compañero, pero estoy listo para la conversa. Leonardo Román nos dice, buenas noches, mi panas, nos manda saludo también Franklin García. Miren lo mal que está la FUTBEC, que un equipo como el Táchira, con 34 o 35 partidos sin perder, el mejor equipo de FUTBEC, no haga un pase a gol en Libertadores. Santoski dice, tengo fe que las muchachas den la cara por el fútbol femenino. Franklin García dice, supuestamente piden a jugadoras del Táchira para la Vinotinto, como el Pipo Viva, y no logró hacer un pase bueno. El Pipo Viva no jugó. Él no jugó contra Libertad. Pipo Viva no jugó. No jugó en todo el partido. Benítez, no. Los defensas fueron Benítez, Ruiz Díaz y Murillo. Los tres centrales. Viva no jugó. Murillo, Benítez, Díaz, Hernández, Cova, Robles, Vargas, Chacón y Castillo. Y los que entraron de cambio fueron José Castillo, Carlos Sosa, Carlos Daniel Calzadilla Durán, Daniel Alberto Hernández y Gleyker Teodoro Mendoza.
Ahí Carlos tiene. Viva no hubo. Aquí tengo la alineación con los cambios. A lo mejor se refiere al partido contra River. A lo mejor. Y de los que jugaron contra River, creo que el que tuvo una actuación un poco más decorosa fue Vivas. No sé. Leonardo Román nos dice: mis pana, vivo en Lima, Perú, y se escucha y está sonando mucho que la Federación Peruana de Fútbol está convenciendo a Yeriel de Santi para que juegue para Perú. Sí, eso viene rodando por ahí. Santos está jugando con Alianza Lima, ¿viste? Sí, está jugando. Sí. Santos que dice: creo sinceramente que talento tenemos en el fútbol venezolano, pero no tenemos buenos técnicos. Franklin García: la mayoría de los comunicadores en sus canales dicen que en la FUTB hay muchas joyas que deben salir al exterior y juegan en competiciones internacionales y no demuestran nada. Estamos mal. Lo hablábamos ayer. Sí, Pastor Santo. Compañeros, creo que aquí la mayoría queremos que los Conti se vayan, pero no lo decimos. De estar en sus manos, ¿quién cree que sería el ideal para el puesto del DT de la femenina? ¿Rafa? ¿Ibrahim? No, Ibrahim es el que tiene... El que tiene... No sería bueno, aunque él ya tiene el ex colombiano, Vizcarrondo. Sí, Vizcarrondo tiene mucha experiencia, perdón, en el fútbol femenino, sobre todo que estuvo con el Ney de Francia, y es bueno. Pero Vizcarrondo esta misma semana está agarrando la sub-17, que va a estar concentrada por unos cuantos días, va a tener unos juegos, creo que amistoso contra Bolivia. Entonces, no creo, por ahí suena, uno de los que más suena es Alex Ramírez, que es el DT de Santa Fe, de aquí de Bogotá, de la Liga Femenina, y que quedó campeón en la Liga Betplay y estuvo en Libertadores. Sin embargo, cuando he hablado con personas más allegadas a la Liga, de pasar, a lo mejor estarían buscando un DT extranjero, otro DT extranjero. Sí, Wilfredo Páez dice: ningún periodista le ha preguntado a la Conti por el mal papel de la sub-17. A ninguno de los Conti. José Ramón González: bueno, Rafa, ¿tú no crees que esta Liga Fútbol le hace daño bajo nivel de jugadores como Fariñez y Chaco? ¿Pudieran ser llamados a la selección como un equipo de afuera? O sea, que esos estuvieran jugando afuera en vez de estar jugando aquí en la Fútbol. Fariñez viene de una lesión muy grave. Y nadie lo quiso. Nadie y lo Chacón, quiso. Yo te voy a decir una cosa, o sea, la gente habla de Gerson Chacón como, bueno, tiene que salir como sea, que es una joya, esto y lo otro. Yo creo que no ha demostrado. Por lo menos él ha tenido mala suerte, porque cada vez que lo veo, da un pase de más. No la suelta. Me encanta driblar. A mí por lo menos no me gusta, pues, en mi opinión. No creo que sea la joya que todo el mundo dice que es, realmente. A lo mejor lo terminan vendiendo a una liga, qué sé yo, una Major League Soccer, una liga en Sudamérica, una liga exótica. Pero de verdad, fíjate, ahí yo creo que Baliño tuvo razón de no llamar a la sub-23. Yo he visto a Chacón jugando en varios partidos de Liga Fútbol, no me ha gustado. Y lo he visto en estos dos partidos de Copa Libertadores. Fíjate que casi que el primer cambio es él. Sí. Rommel Alexander nos dice: feliz noche a todos. Leona Ramón dice: ¿a qué hora es el juego de mañana de la Vinotinto Sub-20 femenina? A las 5 de la tarde, hora Caracas, ¿correcto? Sí. ¿Y colombiana? No, tienes el micrófono apagado, Ibrahim. Cuatro de la tarde hora de Colombia, 5 de la tarde de Venezuela. Ok. Rommel Alexander: qué pena con los equipos venezolanos en las copas internacionales. Ya vamos para allá, terminamos de leer uno y nos vamos a lanzar para allá. Jonaiker Ardila: muchachos, Conti tiene un reto serio, es volver a clasificar a un Mundial Sub-20. Si la italiana no consigue nada, se tiene que ir inmediatamente. Si logra el objetivo, se salva. José Avendaño pregunto: ¿cuánto tiempo se preparó esta selección sub-20, Ibrahim? Mira, duró aproximadamente, juntas, ahorita duraron casi dos semanas y media. Antes de eso tuvieron tres módulos anteriores, donde estuvieron varias jugadoras.
junta esta selección, tiene aproximadamente unos 18 o 20 días. ¿Qué les parece la designación de Venezuela para realizar el Suramericano Sub-17? Buenísimo. Más eventos para el país. ¿En qué parte de Venezuela se va a hacer? Brígido Iriarte, Caudare y en la Bombonerita. Buenísimo, excelente. John Iker nos saluda y dice, una pregunta, muchacho, en este torneo se clasifican 4 y pasan al cuadrangular 6 equipos. Si Colombia es el anfitrión mundial, bueno, si Colombia, si Colombia ya está clasificado y clasifica de 4, de tercero, 3, de segundo, 2, de primero, 1, clasifica el, quinto, el siguiente. El quinto es el que clasifica, correcto. Nos dice, hoy perdió Metro y perdí la apuesta hoy tristemente. Metí plata y aposté por un gol del Metropolitano y pegué ninguno. Qué vaina, vale, buen equipo de mediocre. No, pues ya vamos a hablar eso, ya lo vamos a hablar, sí. Ya lo vamos a hablar. No se ven daño, acá lo que falta es tener técnicos argentinos a la Liga Fútbol. No, yo creo que no nada más técnico argentino, yo creo que hay técnicos colombianos, brasileños que pueden ayudar también. Vizcarrondo es DT de Venezuela, es DT de la sub-17 masculina, lo acaba de decir Ibrahim. Y Pastor Santos nos dice, Rafa, estamos de acuerdo, creo que Chacón se volvió humo, seguimos esperando un buen partido y no llega directo a la MLS. No, no sé, ni a eso se la van a llevar. Antes de empezar con Metropolitano, quiero hacer un segundo porque hoy se jugó la Europa League, los cuartos de final. El Leverkusen con el adorado entrenador que quiere Rafael para el Madrid. No, yo no. Sigue invicto. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Le ganó 2-0 al West Ham. El Milan pierde en su casa contra la Roma. El Benfica gana 2-1 al Marsella en su casa. Benfica en su casa gana 2-1 a Marsella. Y la sorpresa del día, el Liverpool en su casa pierde con el Atalanta 0-3. Impresionante. Sí, no, yo sí vi que Klopp puso un 11 inicial ahí medio... No estaba ni Salah ni Luis Díaz. Por decirlo, pero sí tenía la base de la defensa y medio campo. Me imagino porque los quiere descansar, porque el fin de semana se vienen juegos importantes para seguir manteniendo la lucha por la Premier, pero no pudieron hacer nada. Lamentándolo mucho para el Liverpool, 0-3. Pero en lo que nos compete, esto fue simplemente algo para mantener informados a la gente. Para comentar también, lo que quieran comentar sobre eso. El perder 0-3 en su casa, el Liverpool es... Porque si pierdes de visita, tú dices, bueno, ya vengo a mi casa y puedo golear. Pero después tiene que ir a Italia. Rafael, Metropolitanos. Se fue Ibrahim, man. Se fue Ibrahim, debe ser que se le presentó un problemita. Bravo, Metropolitanos. Minuto 4, gol en la Copa Sudamericana contra Cuiabá. Después en el minuto 30 y algo, o 19, vuelven a hacer otro gol, igualito de cabezazo. Lo anularon, sí. Lo anulan. Y después un penal al 43. Hasta ese momento yo vi a un equipo Metropolitano que no hacía nada, pero en el segundo tiempo me sorprendió y fueron a buscar el empate, a buscarle el descuento para después buscar el empate y no dieron. El arquero se encontró varias pelotas que iban al arco, el arquero de Cuiabá, por suerte les caía en la mano, 2 o 3 vi yo del segundo tiempo y quisiera que me, porque yo lo estuve viendo, pero no lo estaba viendo 100% porque estaba en la práctica, más que de mi hijo, y tenía que estar pendiente de la práctica. ¿Cómo viste tú el partido de Metropolitanos en su casa, aunque perdió 0-2? Bueno, mira, había que tomar en cuenta que el rival es Cuiabá,
indudablemente que es un rival brasilero que sabe jugar estas copas, pero creo que Metropolitanos nunca le tuvo miedo, ni tuvo temor, ni tuvo complejos. Desde el, lo que pasa es que esas fueron las dos o tres, únicas dos o tres jugadas que tuvo Cuiabá, realmente con un Daverson inspirado, ¿no? Lo cierto es que no crean que un equipo brasilero va a venir a especular, a tirarse al piso porque es, lo tenían planificado, o a meterse atrás, para nada. Metropolitano jugó, lo, jugó un buen partido, o sea, dentro de lo que, dentro de lo malo, o sea, o dentro de la derrota, dentro de lo que hemos visto, salían jugando con el balón a ras de piso. Y si no salían jugando de esa manera, no era el típico saque de meta del arquero tirando el bombazo hacia adelante. El arquero se la da a un lateral y el lateral adelanta unos metros y como no, quizás muchas veces no tiene alternativa, hacía quizás un pase largo, pero era como con sentido, ¿sabes? No para rifar la pelota. A mí me sorprendió este equipo de Metropolitanos que tenía varios extranjeros, incluyendo el arquero, Villete, que es uruguayo. También tienen a Araujo, que es paraguayo, y Vareiro, el delantero, que tuvo buenas jugadas. Me sorprendió también el extremo por la derecha, Robinson Flores, y también el planteo táctico de José María Mor, que paró en cancha un 3-4-1-2, que yo creo que funcionó, porque Valderrey se mostraba bien por la izquierda, el mismo Flores por la derecha, Araujo tenía buen manejo de balón, al igual que Salzman, que no jugó como un volante 5 rompedor. O sea, yo creo que realmente Metropolitano, fíjate, ahí están las estadísticas, y te las puedo mencionar. 17 tiros hizo Metropolitano, solamente uno al arco, ¿no? Pero no, según estas estadísticas, pero yo vi varios que el arquero se la encontró. Se la encontró. Yo vi como dos o tres en el segundo tiempo que el Metropolitano estaba atacando y Cuiabá estaba encerrado en su campo. No, y perdían tiempo, se tiraban, simulaban falta. Yo decía, ¿pero qué les pasa? A mí lo que me molestó de verdad es que tal vez el primer gol, bueno, mala ubicación de la defensa, el jugador brasileño Daverson, se consiguió solo, cabeceó cómodo, gol. Pero el penalti fue como muy, pero riguroso. No me pareció tanto penal, pero tampoco te le puedes parar así de esa manera. Sí, no, que pagó un trozo a destiempo, pues. O sea, fue más el show que hizo Daverson que la falta en sí. Pero por ejemplo, el gol que le anularon, igualito y calcado con el primero. Sí, por posición adelantada. Pero por ejemplo, este defensa número 33, Alan se tiró como 7 veces al piso y salió 3 veces en camilla. O sea, hizo un mega show y ahí se perdieron como 10 minutos por lo menos. Pero se perdió mucho ritmo de juego, sobre todo a Metropolitano, que estaba atacando por la actuación de Alan. Yo no vi de verdad un Cuiabá que se dedicara a jugar fútbol, a arropar al rival, a jugar bonito como cualquier equipo de Brasil. Pero un equipo, si hablan de mediocridad, este Cuiabá se encontró con la victoria, con dos oportunidades y listo. Metropolitano, de todos los representantes de Venezuela, es el que ha jugado, pero muchísimo mejor que los demás. De verdad que sí. O sea, Charles Ortiz bajaba a buscar balones, pivoteaba, le abría hacia la derecha. O sea, era un equipo que tenía volumen de juego, y por eso es que yo aplaudo un técnico como José María Mor, que por lo menos quiera quizás vender cara a su derrota. O sea, vamos a pelear, vamos a jugar fútbol, no vamos a reventar balones, no vamos a meternos atrás. Tiene solamente, o sea, en dos partidos ha recibido 3 goles. Exactamente. Perdón, ha recibido 5 goles y ha anotado 2. Tiene un diferencial de menos 3, sí. Tiene un diferencial de menos 3, pero por ejemplo, en la misma Copa
sudamericana, el Rayo Zuliano tiene, ha recibido 8 goles y no ha anotado ninguno. No, y, ¿no? Y que hablar de Táchira y sí, Caracas. Ahorita te voy a comentar, porque ahora el grupo de Rayo Zuliano para mí ya prácticamente eliminado, porque Atlético Paranaense tiene 6 puntos y Danubio tiene 4. Uh-huh. En el grupo G, donde están Metropolitanos, Cuiabá 4 y Lanús 4 y Deportivo Garcilaso. Real Garcilaso 3. Tiene 3. Hoy en la Libertadores, River Plate le gana a Nacional 2-0. Sí. Y pone en ese grupo River Plate con 6, Libertad con 3, Nacional con 3 y Deportivo Táchira menos 5 goles, que son los recibidos, ninguno anotado y 0 puntos. Y el otro equipo que es el Caracas, que está en el grupo G, Atlético Mineiro tiene 6 puntos, Peñarol 3, Rosario Central 3, y el Caracas Fútbol Club tiene 9 goles encajado y uno anotado, que le da un diferencial de menos 8, que para mí ya prácticamente estos dos equipos están eliminados. Yo te digo una cosa, yo pensé que Metropolitano podía empatar este partido. Cuando vi el primer gol a los 4 minutos, me provocó tirar el teléfono por la ventana para no ver más nada. Pero cuesta dinero y no puedo hacer eso. Y después vi la segunda parte, vi que lo intentaron y se nota algo diferente a los otros. Perdieron igual, pero se nota que lo intentaron, que tocaron, que llegaron, que patearon al arco. Y eso hay que admitirlo, aunque estamos muy por debajo. No, que no tenía nada. No, y los centros, o sea, quizás los centros eran un centro con veneno, o sea, con ganas de buscar algo, un roce, autogol, o sea, el cabezazo, o sea, era y también se equivocaron, ¿no? Yo no puedo decir que jugaron perfecto, indudablemente que no. Me gustó mucho ver a John Chancellor recuperado, que entró en la segunda parte con Metropolitanos y que también es una buena adición, es un equipo que a mí me sorprendió realmente. Yo vengo escuchando de José María Mor desde hace tiempo, de que viene haciendo un trabajo de hormiguita, quedaron campeones la temporada antepasada, no hay que olvidar eso, y aparte yo he tenido la oportunidad de ver los entrenamientos de Metropolitanos en la Universidad Santa María, y de verdad tienen bastantes recursos, dividen el grupo, dividen los grupos, hacen entrenamientos bastante dinámicos, y están inclusive, yo llego a las 7 de la mañana y ellos ya están ahí entrenando. O sea, se le ve el esfuerzo, la dedicación, actúan como unos verdaderos profesionales. Tienen muchísimos preparadores físicos, entrenadores. O sea, se ve que es un equipo que por lo menos lo que yo vi, se ve que han invertido para hacer algo distinto. Y ahí se vio. Yo creo que Metropolitanos tiene oportunidad. Le toca jugar 2 veces contra Lanús, que no es nada fácil, pero por lo menos se puede hacer un buen partido en casa. Le toca jugar nuevamente con Garcilaso, que estuvieron a punto de ganarle de visitante. Ahora en el Olímpico debería ser otra cosa. Y bueno, otra cosa que también es lamentable, otro aspecto, que lo comentaba inclusive con alguien de la comunidad que me escribió cuando estaba empezando el partido y me dijo, oye Rafael, qué lástima el Olímpico vacío. Uh-huh. Pero, ¿qué podemos pedir si Metropolitanos uh-huh. tiene muy poco tiempo de fundado? Rafael, que Garcilaso, Deportivo Garcilaso, cuando jugó contra Metropolitano, no había nadie. 200 personas era mucho. Bueno, pero en esta oportunidad se escuchaba todo, se escuchaba lo que decían los jugadores, el técnico, todo. Pero en fin, yo creo que yo prefiero perder así, dándolo todo, jugando fútbol, teniendo oportunidades, pateando al arco, corriendo, con una buena actitud, no la actitud que vimos en Táchira, Caracas y Rayo Zuliano. En el caso de Caracas y Táchira, tú ves el lenguaje gestual de los jugadores haciendo la jarra o la figura de la taza con cansancio, desánimo,
en la cara hacia abajo, reclamos entre ellos, caminando la cancha, y Rayo Zuliano tomándose fotos al final con Fernandinho. Eso es algo que es inaudito. Yo no entiendo eso. Pero, Metropolitano, de verdad, ojalá, si siguen jugando así van a tener buenos resultados. Eso es cuestión de detalles en defensa que lo puede sufrir cualquier equipo, ojo, porque Daverson también cabeceó bien, hay que darle mérito. Y pateó el penal de forma perfecta. Se ubicó bien, pateó el penal bien, estaba bien posicionado cuando estaban atacando, o sea, es un buen delantero. Pastor Santos nos dice, José Avendaño, Vizcarrondo es DT de la sub-17, y José Avendaño dice, entonces, ¿cómo le dan una dirección técnica a Vizcarrondo sin haber ganado nada como técnico, por favor? Exactamente. Pamela Conti tiene, pero 10 veces más experiencia que Vizcarrondo. Te pregunto a ti algo, ¿qué ha ganado el Bocha Batista? ¿Qué ha ganado Ricardo Valiño? Bueno, Ricardo Valiño tiene experiencia en México, en categoría formativa. Ha ganado algo. Estamos hablando de ganar. No. Bueno, ha ganado sus títulos, indudablemente, pero en las categorías que ha tenido que dirigir. Hay que medir a un técnico solamente por lo que haya ganado, ¿no? Hay que medir. No, está bien, pero Bocha Batista tuvo una buena actuación con la sub-20 de Argentina. Sí, pero no ha ganado nada. Bueno. O sea, si estamos hablando de ganar, no ha ganado nada. Yo creo que la experiencia, el rodaje, el estudio que haya tenido cada director técnico te va a ayudar a decidir si sí o si no. Yo no soy quien para decir si Vizcarrondo es bueno para dirigir a las muchachas o no, pero yo creo que mejor que la Conti, creo que va a hacerlo. Yo no creo. ¿Tú defiendes no. a Conti? Sí. Okay. Yo creo que hay que reconocer que sabe que tiene que cambiar muchos detalles, muchas cosas, y se vio en el amistoso, en los amistosos versus Perú, en el Senar en Yaracuy, donde el mismo Ibrahim ha reconocido que Vinotinto dominó el partido y que se vieron cosas distintas, al igual que contra Panamá. A mí me sorprendió, de verdad, el esquema de juego, cómo jugaron, la intensidad, todo, y sobre todo las jugadoras abrazando a Conti, y que de alguna manera se ve que pudo arreglar el problema que tenía puertas adentro, o lo que decían que tenía. Entonces, en estos momentos, buscar un técnico distinto en plenas competiciones o en pleno proceso, es que espera que termine su contrato, que lo termine en diciembre. Yo creo que es mejor así. Ok. Leonard Román dice, se cayeron todos los parlay. Richard Cruz, buenas noches, muchachos. Yo de verdad no veo a la sub-20 femenina en el Mundial. Los Conti las hacen jugar mal. Los amistosos de la absoluta con Panamá para mí fueron un espejismo. Y espero equivocarme. Estoy contigo, Richard Cruz. Yo lo he dicho de esa misma manera. Y por eso me reitero cuando estaba preguntándole a Ibrahim, porque creo que no vamos a poder en ese grupo donde está Brasil, Colombia, donde está Chile, que yo las veo un escalón más arriba. Pero bueno, todo puede pasar en el fútbol. Santoski, muchachos, ¿creen que Pachuca quedará campeón de la CONCACAF Champions? Tiene chance, pero le va a tocar jugar nada más y nada menos que contra el América. Creo que es que le toca jugar a... ¿No contra Monterrey? O contra Monterrey, déjame ver. No te sé decir, ya va. Yo de verdad que como no sigo esa competición, pues me parece... Yo pensé que sí la seguías, Lobo. Yo pensé que era de tus favoritos. No, viste, Pachuca se juega el pase con el Club América y Columbus con Monterrey. Imagínate tú, una CONCACAF de equipos mexicanos. Increíble. Siempre ha sido, la mayoría de las veces ha sido así, Rafael. Eso no, los equipos mexicanos son mucho mejor que los de la MLS. ¿Y qué pasó con el Inter Miami? Que hoy contra el estadio. Una golpiza en el estadio, un espectáculo terrible. No, pero eso fue en Miami, no fue en Monterrey. ¿Fue en Miami? Sí, fue en Miami. Fue en Miami. Y entonces, pero no fue una golpiza, fue un problemita entre el técnico argentino y Messi. No, en las gradas, yo hablo de las gradas. No, yo no vi, las peleas no fueron en Miami, creo que las peleas de las gradas fue en Monterrey.
creo. Oye, pero se dieron con todo, ¿vale? No sé. ¿De verdad? No sé, porque no vi el partido, de verdad. Uh-huh. Pero Pachuca tiene chance de... Va a jugar contra el Columbus. Perdón, contra el América, pero el América, en teoría, tiene mejor equipo. Pero Pachuca tiene chance, está ahí entre los primeros. América, como todo equipo fuerte, trata de mejorar en el torneo local, que para él es mucho más importante. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Tigres quedó eliminado, por cierto, contra Columbus. Ah, pero una preguntita que yo la estuve leyendo hoy y tiene cierta razón. Si Salomón Rondón queda líder goleador de la Conca Champion y queda campeón con el Pachuca, ¿no debería ser nominado para el Balón de Oro 2024? Podría ser, ¿por qué no? O sea, está ganando una competición internacional a nivel continental, líder goleador. No sabemos, yo creo que no tiene techo de la cantidad de goles que hace. Entonces, esperemos que siga haciendo goles y quede campeón, en México también. Bueno, imagínate, candidato al Balón de Oro. No sé, puede ¿qué ser. Piensa la gente? José Avendaño dice, todas las selecciones de Venezuela masculina, desde la mayor hasta la menor, deben ser argentinos. Los técnicos, ¿no? Me imagino. Las sub-20 femeninas solo se juntaron por 18 días, por favor, no le van a dar... No, lo que le van a dar es pena. Bueno, vamos a ver. No creo. Yonaiker Ardila, perdí plata, vale. Metro, ¿por qué? Para la próxima recomiendo no apuesten en los clubes venezolanos. Son totalmente mediocres. Vas a volver a perder plata, Yonaiker, porque esto va a cambiar, créeme. José Ramón González, muchachos, ¿cuánto le pagan a los equipos venezolanos para participar en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana? No tengo la cifra. De verdad. Sé que son 3-4 millones de dólares, algo así, por participar, por clasificar. Pero si ganan en su campo tienen un bono, si ganan fuera de casa tienen otro bono. O sea, es algo, tienen algo ahí complicado, ¿no? De ganar, pero no sé si es que el equipo venezolano no le da para más. Richard Cruz, vergonzosa la actitud de Zaragoza. Antes del partido contra River ya se había entregado. Parecía una fan enamorada del contrario. Le faltó mandarle a poner pañales a sus jugadores. Sí, bueno, y lo peor de todo es que habló del técnico argentino, de Michelis. Dijo que no lo valoran, que no lo entienden. O sea, yo creo que Zaragoza habla de más. Yo me acuerdo. Yo te voy a decir. Con todo respeto, Zaragoza. Cuando él dirigía Caracas, en esa época existía el control de cambio Cadivi. Todo el mundo recuerda a Cadivi, los venezolanos. Y entonces estaba hablando, imagínate, él ahí se convirtió en gerente del equipo, directivo, dueño, siendo el técnico del Caracas. Y entonces hablaba que si la plata no ha llegado, que si la autorización de Cadivi, que si para pagarle a los importados. O sea, yo de verdad digo, pero eso no te incumbe. O sea, tiene, y también como técnico de Táchira también ha sido lo mismo. O sea, creo que se le va la mano a la hora de declarar. De verdad, lo digo, yo no tengo nada personal contra el profesor Eduardo Zaragoza ni nada por el estilo. De verdad que no. Pero a veces en sus declaraciones yo creo que tiene que medirlas, porque él no sabe el impacto que le causa a su vestuario, a su plantilla, las cosas, por ejemplo... Habló de River y también habló del Atlético Mineiro. Y también los gestos que hace cuando está dirigiendo, parece una persona entregada. Cuando dijo en la gala de los premios del fútbol venezolano, que él se ganó su premio, y dice que mientras los otros equipos en otros países invierten 30 millones, 40 millones, aquí aspiran a pasar... con una inversión mínima de $100,000 o $2,480. No sé por qué trajo esa cifra tan exacta, pero yo creo que no es tan así y no le corresponde a él decirlo realmente. Eso es lo que te iba a comentar. Sí, bueno yo en parte hay declaraciones que me gustan cuando le preguntan a un entrenador, mira,
¿Quién es el favorito para el juego? El entrenador debe decir, mi equipo es el favorito, mi equipo es el que va a ganar, mi equipo es el que va a dar todo para ganar. Pero no puedes decir, no, es que el otro es mejor, que el entrenador es mejor. O sea, tu equipo ya sale con una mentalidad de que, bueno, ¿para qué vamos a jugar, no? No, que vamos a ver qué hacemos. Sí. Y entonces River. Una cosa es decir, para las apuestas, el otro equipo es favorito, pero mi equipo, para mí, es el que va a ganar, no el otro. Eso es diferente, ¿no? Oye, dedicarse realmente a hablar de fútbol, o sea, porque, fíjate, dijo, River no es favorito nada más para ganar este partido, cuando se enfrentaron a Táchira en Pueblo Nuevo. Es favorito para ganar la Copa. Entonces, eso cae mal, y sobre todo la forma que lo dice. En fin, los jugadores prácticamente le soltaron la mano cuando declaran, bueno, nosotros cumplimos a cabalidad lo que nos dijo el entrenador, de salir a mantener la defensa y el orden en el primer tiempo. Entonces, fueron palabras y estrategias del entrenador Eduardo Zaragoza. Así de sencillo. Pastor Santo, Metropolitano fue el equipo que más se reforzó para esta temporada. Richard Cruz, así fue, lo que le faltó fue ponerse la camisa de River. Y José Avendaño me pregunta y me dice, Lobo, tú vas a comparar al Bocha con Bocha y Baliño con Vizcarrondo, por favor. No, yo lo que estoy diciendo es que si tú dices que una persona no ha ganado nada para ser director técnico de una selección, te comparé esa oración que tú estás diciendo. O sea, el Bocha no había ganado nada con nadie para llegar a ser de la selección, el director técnico de la selección venezolana. Y Baliño tampoco. Inclusive cuando nosotros supimos la noticia, que aquí tuvimos un programa sobre Bocha y Baliño, a mí me pareció excelente. Por lo que había hecho Bocha y Baliño en México y todo lo que había estudiado y aprendido de... para mí, uno de los mejores entrenadores argentinos. Entonces, pero si tú me dices a mí, no puedes traer un entrenador porque no ha ganado nada, entonces no traería ni al Bocha ni a Baliño. Eso es lo que quise decir. Yo no lo estoy comparando de que sean mejores o no. Estoy hablando de tu oración, ¿no? Rayo Zuliano no tiene fútbol, está bien. Eso puede ser. Lo que es inconcebible es no tener ni siquiera dignidad, nos dice Richard Cruz. Y Jonaiker Ardila, vi el Estadio Olímpico hoy y estaba totalmente vacío. Así tampoco se puede jugar al fútbol también. ¿Cómo se sentirá el equipo cuando nadie te va a ir a ver, no? O sea, hay sensación. Pero señor, o sea, ¿cuánto tiempo tiene fundado Metropolitano? A ver, compitiendo, no. Está bien, Rafael. Compitiendo con Caracas, Deportivo La Guaira... ¿Qué otro está en Caracas? Básicamente esos dos. Ajá. ¿Dónde va a traer? Seguramente estaban en la grada, bueno, los familiares de los jugadores, los padres representantes de los chamos que integran las divisiones inferiores. No lo sé. Lo cierto es que ¿de dónde van a sacar los fanáticos, los hinchas? Los hinchas tú los creas por tu organización como institución. Si eres un club, bueno, los socios. Y de alguna manera también tú vas a traer a hinchas al estadio o aficionados con buenos resultados. Y eso todavía no ha llegado porque indudablemente no tienen el tiempo necesario. Y la mercado, no sé, no, yo creo que debería haber una mercadotecnia también, algo que les diga un incentivo, vamos a poner las entradas lo más barato posible para que se llene el estadio, para que haya aupen al equipo, ¿no? Como hizo Bravo de Margarita, que hizo un torneo de dominó. Puede ser. Ángel Vicente dice, Scaloni no ganó nada antes de dirigir a Argentina. A Vizcarrondo lo veremos y luego hablaremos de él, pero es normal que en estas categorías se estrenen como técnico a exjugadores. Pastor Santos dice, Vizcarrondo dirigió internamente el Nantes y de allí pasó al femenino de este equipo, sacándolo del descenso y haciéndolo competitivo. Sí, claro, señor. Estamos hablando de las oraciones, ganar títulos. Experiencia tienen. José Avendaño me dice, el Bocha tiene formación en las menores de Argentina,
Fue un mundial de la sub-20 argentina, fue subcampeón del Mauricio Revelo y Baliño estuvo más de 5 años en el fútbol argentino y en el mexicano también. El mexicano tiene casi toda su historia. Tienen experiencia. Sí. Y por eso digo que es importante que lo traigan con experiencia, no porque haya ganado nada. Porque traer un director técnico para un equipo o una selección cuando ha ganado mucho, te significaría tratar de desembolsillar mucho dinero para categorías inferiores como la sub-20, la sub-17, y eso no creo que Venezuela tenga suficiente para eso, ¿no? Creo que están haciendo las cosas bien como van. Yonaiker Ardila, hablando del partido de las chicas ante Panamá, creo que fue un maquillaje. No me convence. Para mí Conti se está jugando el puesto porque después viene la crítica. José dice, además Baliño clasificó a Venezuela al Mundial Sub-17 de Venezuela cuando nadie lo daba chance a clasificar. Esa es la gran diferencia entre el Bocha, Baliño y Vizcarrondo. Yonaiker Ardila, esperemos una goleada ante Bolivia, ante Colombia, empatar, Chile ganar y Brasil, ¿por qué no empatar? Y en el cuadrangular esperemos que clasifique. Bueno, Yonaiker, yo iría partido a partido, primero contra Bolivia, aunque sea ganar. Hay que ganar todos los partidos porque no le puede pasar como le pasó a la sub-17 también, venezolana, o a la sub-20. O sea, siempre llegamos ahí arañando el puesto. O sea, Bendaño, entonces luego con los datos que te di, tanto de Bocha como de Baliño, ¿cómo vas a decir que no han ganado nada? Pero es que no han ganado nada, José. No tienen un título internacional. Llegaron, tienen experiencia. O sea, lo que tú me estás diciendo es que Vizcarrondo, y entiendo tu punto, pero Vizcarrondo no ha ganado nada. Pero es que Baliño no tiene un campeonato, no ha ganado nada con un equipo. Tiene experiencia. Y Baliño muchísimo. Baliño en México estuvo con equipos y creo que quedó subcampeones y jugó muy bien y todo. Eso hay que reconocerlo y me gusta. Pero yo creo que hay que darle la oportunidad a Vizcarrondo, creo. O sea, que para ti lo que cuenta son los títulos. Si no tienes títulos, no tienes experiencia, según tú. Según yo. Según tu apreciación, ¿no? No. Según mí, no. Claro. O sea, yo, eso no. ¿Entiendo? No, lo que te estoy diciendo es, o sea, él dijo que Vizcarrondo no tenía títulos. Y yo lo que le estoy diciendo, o sea, si Vizcarrondo no tiene título, el Bocha tampoco y Baliño tampoco. Yo lo que estoy diciendo es que la experiencia es más importante que los títulos, en este caso. Y los O sea, yo lo que quiero decir es que para mí, aunque no tenga título, Vizcarrondo tiene una experiencia en fútbol femenino que sería importante porque estuvo en Francia. No sé, para ti Conti tiene mucha más experiencia, ¿correcto? Para mí sí, inclusive como jugadora de fútbol femenino, es la que puede entender más a las damas jugando fútbol, porque, a ver, es muy distinto entrenar un equipo masculino que un femenino, indudablemente, todo el mundo sabe la diferencia, pero entonces hay que tener experiencia en el fútbol femenino, no solamente por haber dirigido al Nantes de manera interina. Conti, además de ser técnico, fue jugadora. Y como jugadora también puede entender a sus dirigidas. También puede, pero no lo ha hecho hasta los momentos. Bueno, pero deja que cumpla su contrato. Aquí no, aquí ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros para estar votando técnicos a cada rato? Pastor Santos, Rafa, el Balón de Oro este año debe ser para Messi, para sorpresa de todos. No, eso ya no sería una sorpresa. No, es una sorpresa. Yonaiker Ardila, ese Zaragoza sintió el verdadero terror ante River, adorando a De Michelis, es un loco. Piense en el fútbol venezolano, no pasar pena ajena. Bueno, ya lo estamos viviendo y sintiendo. José Ramón González, muchachos, ustedes saben que la sub-17 el campeonato sub-17, el mundial sub-17 se va a hacer en Venezuela. Ya lo había comentado Ibrahim, el femenino. El suramericano, si no me equivoco. Notivino Tinto 11 TV. Avanzan los tres primeros de cada grupo. Luego se juega la fase final de 6 selecciones.
donde hay 4 cupos. Colombia está clasificada al Mundial de la categoría por ser sede mundial femenino del 2024. Gracias, Notinto 11. Eso lo había comentado ya Ibrahim. Y si Colombia llega entre los primeros 4, clasifica el 5º. Richard Cruz, el trabajo técnico, táctico y físico son 3 de las patas de la mesa de un equipo de fútbol, pero la cuarta pata es la actitud mental. Deben tener huevos. Y hoy esa pata en nuestros equipos y DT está partida. Notivi Notinto 11 dice, el director técnico Omar Ramírez podría ser la opción para dirigir la selección femenina de Venezuela. Finalista en 2 Copas Libertadores Femeninas 2013 y 2016 con Caracas Fútbol Club y Estudiantes de Guárico. Uh-huh. Ahí tienen, ese fue el que tú dijiste, ¿no, Rafael? Al principio. Sí, Ibrahim también. Ibrahim también lo comentó. Gracias, no te invito. Pero luego, ¿cuál experiencia tiene Vizcarrondo siendo DT en un equipo francés por poco tiempo? Vizcarrondo no tiene los pergaminos para dirigir un rumbo de fútbol. Bueno, si no le damos la oportunidad, no va a tener experiencia tampoco, ¿no? Pero está bien, te la compro. Uh-huh. Notivinotinto 11. Además, Omar Ramírez dirige actualmente Independiente Santa Fe y se convirtió en el 2023 en el primer DT extranjero en salir campeón de fútbol femenino en Colombia. Una pregunta, Notivinotinto 11. ¿Y Omar Ramírez querrá dirigir a la selección de fútbol femenino venezolana? Si tiene alguna noticia de eso. Estará disponible. Estará disponible. No le ofrecerán otra cosa más. De otros equipos, la selección de Colombia, otra selección más grande, o sea, mi pregunta es esa, ¿no? Para saber si sabes algo. Pastor Santos, Rafa, te contradice porque Ceremeta lo hizo mejor que la Conti, no creo que él haya jugado ni un partido de la femenina. Bueno, como salió y las denuncias, que no quiero caer en ese tema tan delicado, creo que no lo hizo mejor que la Conti y tampoco demostró que entendía a las jugadoras como profesionales, como deportistas de alto nivel, como futbolistas. Entonces, yo creo que ni siquiera a él hay que mencionarlo, ni como ejemplo, ni nada por el estilo. Él estuvo ahí, se desempeñó, tuvo sus logros, pero no creo que lo haya hecho mejor que Pamela Conti y su cuerpo técnico. Bueno, hasta los momentos, valorando lo que ha hecho Conti, para mí, no ha hecho nada. Bueno, ya veremos, que cumpla su contrato. Rafa, hasta ahorita, mi opinión es que no ha hecho nada, no se fue a un torneo internacional, no hizo la selección femenina para los juegos amistosos que había, o sea, un desastre y problemas con la jugadora, una novela con... entre Deina, ella y la otra jugadora. Las que iban a cambiar la tarjeta de débito. Entonces, hasta los momentos, hasta el día de hoy, para mí, de 10 puntos, si tiene 4 es mucho. Bueno, ya veremos. A eso digo. Ahora veremos este sub-20, sudamericano sub-20, y veremos mañana, porque mañana es el primer partido. Si mañana Venezuela pierde contra Bolivia, espero que entiendas y cambies de opinión de que no es la... Ella tendrá que demostrar. Le dieron una segunda oportunidad. Decidieron dejar que la Conti por lo menos avanzara un poco más para lograr el cumplimiento de su contrato. Si logra los resultados esperados, bueno, yo también espero que cambies de opinión con lo que acabas de decir. José Vendallo dice, quiero decir que para que el fútbol de Venezuela crezca deben traer técnicos foráneos con roce internacional. ¿Por qué crees que Venezuela está cuarto lugar de las eliminatorias? Y estoy de acuerdo contigo, José, o sea, ojo, el ser el director técnico de una sub-17, sub-20, dirigida por una persona, no está mal. Pero esperemos que este director técnico venezolano, que está en el equipo de Santa Fe, quiera dirigir a la selección venezolana, porque tiene un buen roce internacional, ha ganado y tiene mucha experiencia. Richard Cruz, darle la oportunidad a Vizcarrondo no es descabellado, lo digo porque peor que los Conti es difícil, casi te sangran los ojos viendo jugar a la futbolista con tanto talento individual. Pero no, entonces no viste los partidos contra Panamá. Y tuviste la
15 o sub-17, donde jugaron el torneito que sí, te hizo sí sacar lágrimas de los ojos también a ti? No. No, no para eso nada. Fue lo que dijiste en el programa. Yo lo dije. Sí, Pamela Conti no ha logrado los resultados esperados. Su última oportunidad es en este sudamericano. Uh-huh. Notivino Tinto 11 dice, sí está disponible para dirigir la selección y además su cuerpo técnico cuenta con varios venezolanos. Qué buena noticia, Notivino Tinto. Gracias. Síganlo porque tiene buenas noticias y nos ayuda a crecer a nosotros también. Yonaiker Ardila, pero es Cermeta ha hecho cosas interesantes y llamativas y ha clasificado dos veces al Mundial Sub-17 y una vez a la Sub-20 en el 2018, lo que recuerdo, porque actualmente Conti, nada. Richard Cruz, la actitud de la señora Conti en el vestuario destruyó la carrera de la Kika Moreno, que era la capitana de la selección. Los invito a ver la entrevista que le hizo Richard Méndez a la Kika, está en YouTube. Sí, yo la vi. Y también le hizo la entrevista a una de las chicas que fue a cambiar a la italiana, italiana, americana, venezolana, que es muy, muy buena jugadora. Pastor Santos, pero hablamos del aspecto futbolístico. Lo otro es algo extradeportivo con el panameño. Hablaste de Sonia O'Neill. Hablaste de Maradona en la cancha y fuera de ella. Hablaste de Sonia O'Neill, ¿no? Sí, de Sonia O'Neill. Bueno, y hasta ahorita incapacitada, ¿no? Un tema, está de reposo, está sí, embarazada, ¿no? Uh-huh. Alexis Cardoso, si se quiere salir de los Conti es mejor esperar a salir de estos compromisos porque la experiencia dice que salir del técnico ante la competencia puede ser hasta contraproducente. Ahí tiene, eso es lo que yo estoy diciendo. Eso y es lo que yo dice Rafael, se merece apartado lo que pasó, logró mejores resultados que Pamela Conti. José Avendaño, según ustedes creen que la DT femenina tiene la misma capacidad que un DT masculino, no veo DT femeninas que hayan logrado nada. Sí, si te das cuenta, la británica, si no me equivoco, no, Estados Unidos también. Quedó campeona con la que maneja el equipo inglés ahorita, quedó campeona, si no me equivoco, con Suecia, con Suecia, creo, en un mundial. Y ha hecho, quedó creo que campeona en la Eurocopa con Inglaterra, si no me equivoco. No sigo mucho el fútbol femenino, veo algunos, pero... Y la que está ahorita... Bueno, pero es que ser mujer o ser hombre, para mí no habría diferencia si tienen una buena experiencia, ¿no? Creo que... No, yo creo que sí hay diferencia. O sea, no puede ser... O sea, para mí no es igual un hombre que una mujer. Pastor, yo no te voy a decir. Ya va. ¿Es canadiense italiana o italiana, canadiense, venezolana? Bueno, no sé, creo que. Yo creo que es canadiense, pero hay un tema de que no hay que, a ver, ni compararlos, ni decir qué es mejor dirigir o no, sino que hay sus diferencias. Eso es todo. Porque es un fútbol especial que hay que prestarle atención, hay que saber cómo entrenar a una dama, una mujer, que es distinto que un hombre. O sea, Hay que tener en cuenta todos esos detalles. Eso es todo. Sí, es la psicología. Nació en Canadá de padre y madre venezolana y también mantiene la italiana por su familia. O sea, que tiene. No te equivocaste. No sabía que era Canadá o estadounidense, pero sí sé que por la italiana. Y José Avendaño, no lo digo por misógino, pero considero que los DT masculinos, tanto en ramas femeninas y masculinas, han logrado mejores cosas. Sí, bueno, José, yo creo que tienes razón. Hay más directores técnicos masculinos por la situación de cómo se maneja el fútbol, ¿no? Desde hace años. Rafael, para mañana, pospartido de Bolivia contra Vino Tinto femenino. Uh-huh. El partido y otros detallitos ahí. No estoy seguro que pueda estar contigo, pero voy a tratar de hacerlo más. Lo confirmamos luego, pero ahora bien, lo que yo quería comentar, juega Millonarios contra Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz.
pierden 3-2. Y el lateral derecho titular de Millonarios, el venezolano Devin Alfonso, salió expulsado por esta acción. Salió por un empujón que le mete al jugador Da Costa del equipo Bolívar. Gana Bolívar, indudablemente aprovechando su localía, la altura, pero Millonarios le supo competir. Por el lado de Botafogo, Savarino no fue convocado. No aparece ni en la banca, ni jugó, ni nada. O sea que el único venezolano que jugó hoy Copa Libertadores fue Delvin Alfonso y salió expulsado. Una pregunta, ¿qué hará el director técnico de Millonario Gamero con el venezolano después de esta acción? Nada, va a cumplir su suspensión y vuelve a ser titular, lo ha hecho muy bien. ¿Vuelve a ser titular? Sí, claro. O sea, son cuestiones de fútbol. Inclusive a Bolívar también le expulsaron a uno. Millonarios estuvo poco tiempo, si no me equivoco, con uno menos en cancha. Entonces, yo creo que Delvin Alfonso luego recuperará su titularidad. Bueno, Rafael, muy buena noticia. Es que tú sigues a Millonarios también. Tú eres muy fanático de Millonarios. No, yo no soy fanático de Millonarios. Tienes una bufanda de Millonarios. Sí. Una camisa de Millonarios. Sí, de Junior. Y de Junior también. Bueno, y esta me la regalaron en Cochabamba, en Bolivia. Y es del equipo Jorge Wilstermann. Y bueno, si a ti te regalan algo, una camisa, bueno, es para lucirla. O sea, quiere decir que si yo te regalo una del Barcelona, tú la vas a lucir. No, yo te la acepto. Por lo que me estás diciendo. Yo te la acepto. Pero la vas a lucir. La voy a lucir, quizás la puedo colgar en un cuadro. No, pero me estás diciendo que la luces, que te la pones. Eso es lo que me estás diciendo. Pudiera ser. Ah. A mí me regalaron una original del Atlético de Madrid y nunca me la he puesto. Entonces no te compras la franela para lucirla, porque si no te la... No, me la regalaron. Me la regalaron. Original, sí. Pero nuevecita del Atlético de Madrid. No me la he puesto. O sea, me cuesta, pues. Pero está, la colgué, está bien bonita ahí, pero me han regalado las de la Fiorentina. Uy, sí, te la has puesto. Sí, claro. Ah, muy bonita. Está bien. Noti Vinotinto nos dice, ¿solo hay DT venezolano dirigiendo equipos femeninos en el extranjero? Omar Ramírez de Independiente de Santa Fe y Ángel Walde de la U Católica de Chile. Noti Vinotinto nos dio la noticia de que Omar Ramírez está disponible para dirigir la selección y esperemos que no le renueven, así haga un buen papel a Conti, no le renueven el contrato para ver si agarramos a Omar Ramírez y podemos, creo que podríamos subir un escalón. Estoy buscando el canal de Notivinotinto TV para suscribirnos. Yonaiker Ardila dice, Rafa, hoy coronaste esta semana para los clubes bolivianos, les fue muy bien y nosotros reprobados. Así sin es. Ánimo de ser malicioso, muchachos, ¿ustedes no vieron sospechoso que cada vez que anotaban las futbolistas nuestras tenían que ir a abrazar a Conti? Parece algo de terapia de grupo, ¿sería espontáneo? Yo creo que sí fue espontáneo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque habría que dudarlo. A mí no me gustan esas conspiraciones, esas teorías, nada que ver. Mira, no te vino tinto, ya estamos suscritos a tu canal. Espero que hagas lo mismo de vuelta. José Franca dice, si Conti no hace campeona, sí le renovamos. No, yo no quiero que le renueven. Yo preferiría que contrataran al venezolano Omar Ramírez, que nos comentó Noti Vinotinto, que es un excelente director técnico. Bueno, entonces es algo personal con la Conti de tu parte. No, creo que no eres objetivo con la Conti. Es algo personal para mi selección, que quiero que juegue bien y trascienda. Rafael, si te gustó el programa, a ti, tú que estás ahí y tus amigos le gustó el programa, búsquenos en YouTube como Nada Normal TV Show, se suscriben, le dan a la campanita, nos comparten y le dan like. Hoy tuvimos un poquitico de like. También nos pueden buscar
en Instagram, X y Facebook como Nada Es Normal TV Show. Y como siempre, este programa fue presentado por Milva Fit and Beauty Coach. Que gane la Vinotinto femenina, eso esperamos. Y lamentamos lo sucedido con los equipos venezolanos en la Suramericana y en la Copa Libertadores. Y aquí seguiremos. Es muy fácil decir qué mal están las cosas, qué papelón, pero hay que seguir apoyando, hay que seguir observando qué se puede mejorar, aportar, opinar, compartir, o sea, porque te digo, si nos quedamos en lo mismo y hablando mal de los equipos venezolanos por hablar, entonces no tiene sentido. Hay que ver los partidos de la Liga Fútbol para ver qué se puede mejorar, qué detalles podemos... Y hay que hablar como tú hablaste hoy de Metropolitano, que las cosas se hacen bien, así perdamos, hay que decirlas. Claro, mira, aquí dice Richard, él dio su like. Sí, bueno, gracias a todos. Nos vemos, Rafael. Llévatela. Hasta mañana.